En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con Tirano Banderas de Valle Inclán, y en esta segunda entrega, en esta segunda sesión dedicada a la novela, vamos a hablar del esperpento y de los rasgos del esperpento, pero no vamos a limitarnos a repetir aquí como si fuera una vez más las mil y una narraciones del esperpento, sino que vamos a ofrecer una interpretación del esperpento de Valle Inclán que es más bien una reexposición, una reinterpretación. No vamos a recitar los rasgos del esperpento, sino que los vamos a criticar, los vamos a exponer de manera crítica, no tanto como si presentáramos al lector, al oyente, un expositor con los rasgos del esperpento, sino que los vamos a reinterpretar desde los criterios de la crítica de la razón literaria. No es lo mismo interpretar el esperpento desde el esperpento que interpretar el esperpento desde la crítica de la razón literaria. Pues, ¿por qué? Pues porque, evidentemente, explicar el esperpento desde el esperpento significaría enumerar las características que todo el mundo, que todo Dios ha dado sobre el esperpento hasta ahora, y por lo tanto para eso ya no hace falta dar una clase, para eso basta ir a los libros donde están escritos los rasgos del esperpento y recitarlos, como quien recita un poema o como quien recita la tabla de multiplicar. Eso no es lo que hacemos en mis clases. En mis clases lo que hacemos es reinterpretar lo conocido desde, o lo desconocido, en todo caso, de a ver, según lo que se trate, desde unos criterios que tratan de arrojar nueva luz acerca de lo consabido o de lo presupuesto. Y en este caso la nueva luz viene dada por la reinterpretación que procede de la crítica de la razón literaria. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es una reexposición de las características del esperpento a propósito de Tirano Banderas de Valle Inclán, para que en sesiones posteriores podamos afrontar directamente la interpretación de esta novela desde criterios definidos. ¿Qué es el esperpento? El esperpento, podemos decir que inicialmente es una pesadilla cómica. Cuando hablamos ya de pesadilla, ya estamos diciendo que no se trata simplemente de una categoría estética. El esperpento comienza siendo una categoría estética, pero va más allá de la estética. El esperpento es una objetivación crítica de ideas, es una experiencia trágica expresada cómicamente y que exige una interpretación que va más allá de la tragedia y que va más allá de la comedia. El esperpento, en definitiva, es una teoría estética, una teoría poética, que está expresada inicialmente en Luces de Bohemia, concretamente en la secuencia 12 de Luces de Bohemia. Luces de Bohemia es una obra de 1920 cuya elaboración final, cuya versión final, data de 1924. Tirano Banderas es una novela de 1926. Para que nos hagamos una idea, el esperpento se configura a lo largo de la década de 1920. Y es, como ya digo, una deformación degradante de un hecho trágico que se percibe cómicamente, que se expresa cómicamente y que se interpreta cómicamente. Es una deformación degradante de un hecho trágico, es una deformación degradante de una tragedia que se expresa cómicamente. Cuando hablo de deformación, estoy apelando a uno de los términos, a una de las características que Freud utilizaba para identificar los sueños. Freud hablaba, al referirse a los sueños, de procedimientos de deformación y procedimientos de condensación. Naturalmente, la poética del esperpento, la estética del esperpento, implica una deformación y una condensación. Por eso hablo de una pesadilla. El esperpento es una pesadilla cómica de contenido trágico o una tragedia interpretada y expresada cómicamente, pero que tiene el contenido, tiene el efecto, tiene la persuasión de una pesadilla. Es una deformación degradante en términos cómicos de un hecho trágico. Ahora bien, si nosotros acudimos al texto literario donde se teoriza, donde se exponen las ideas del esperpento, que es la secuencia 12 de Luces de Bohemia, vemos que ahí se dice por parte de Max Estrella, que es el trasunto de Valle Inclán en ese contexto, que el esperpento trata de sistematizar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas.
Bueno, esto es una manera de hablar que de alguna manera informa, es una manera de hablar que de alguna manera, de algún modo, informa al lector, al oyente, al espectador, de que lo que está haciendo Valle-Inclán es una deformación de las normas clásicas. Pero es que las normas clásicas en 1920 llevaban más de 3 siglos de deformación. O sea, en ese sentido, no es el primero que deforma las normas clásicas. Las normas clásicas ya las deforma Lope de Vega en El arte nuevo de hacer comedias en 1609. Las normas clásicas ya las deforma en su literatura Cervantes cuando escribe un género, la novela, que no estaba preceptuado, que no estaba tipificado en las normas clásicas. Las normas clásicas ya las altera Shakespeare en un tipo de teatro que no respeta tampoco las normas clásicas. Es decir, las normas clásicas las respetaban los franceses, Racine, Corneille, que hacían un teatro pues completamente ortopédico, clasicista. Es decir, si respetas las normas, nunca serás original. Si respetas las normas tanto en la construcción artística como en la interpretación del arte, nunca serás original. Es decir, la gente normativa nunca es original. ¿Por qué? Pues porque se comporta conforme a unas normas, a un proceso de normalización. Ahora bien, el extremo opuesto es buscar la originalidad en el desarrollo de una patología. No, en el desarrollo de una patología no cabe originalidad, porque todas las patologías responden a unas normas muy claras. Es decir, si hay algo que está normalizado, es la patología. Por lo tanto, la genialidad debe buscarse en una renovación formal y en una renovación temática sin incurrir en patologías. Claro, la patología es la solución más habitual que alguien que no tiene inteligencia utiliza para ser original. La patología. Pero eso no tiene nada que ver con la genialidad. Eso es otra cosa. Eso es una forma aberrante de residir en la anomalía, tratando de buscar en la anomalía una forma de ser genial, pero eso no tiene nada que ver con la genialidad, ¿eh? No tiene nada que ver con la genialidad. Entre otras cosas, porque la genialidad no es más que un uso anómalo de la razón que resulta normativo, porque resulta también imprescindible. Quiero decir que las obras de arte que son verdaderamente geniales y originales lo son porque se plantean como una forma insólita de usar la razón, como una forma inédita de usar la razón. De hecho, una sociedad solo acepta la genialidad y solo acepta a los genios cuando los ha dominado, cuando los ha controlado, cuando los ha normalizado, nunca antes. Al poder político le inquieta toda forma de genialidad que no haya sido debidamente normalizada, debidamente asimilada, ¿eh? Esto es lo que hizo la Iglesia Católica con Galileo, es decir, asumir la normalización de la concepción de Galileo acerca del cosmos, y lo que hacen los diferentes poderes cuando premian o galardonan a determinados intelectuales, es decir, les dan una legitimidad, un valor legal que les cuesta con frecuencia mucho trabajo llegar a reconocer primeramente, ¿eh? Es decir, la música de Mahler no triunfa entre sus contemporáneos como triunfa entre sus seguidores posteriores en el tiempo. Es decir, lo mismo la música de Beethoven, lo mismo ocurre con Cervantes. Es decir, no siempre triunfan entre sus contemporáneos. Incluso el triunfo de Lope de Vega, que fue indudable en muchos aspectos, bueno, pues es discutido posteriormente, sobre todo con los ilustrados, que llegan incluso a prohibir los autos sacramentales como formas de representación. Quiere decirse con esto que no siempre se llevan las de ganar, ¿eh? Obviamente. Bien, el caso es que el esperpento lo que plantea es la deformación sistemática de las normas clásicas, pero no vamos a ser ingenuos, las normas clásicas llevaban deformándose y llevaban transformándose sobre todo desde el siglo XVIII, que es cuando cae el paradigma aristotélico, en virtud del cual el clasicismo deja de ser ya un canon teórico monista, indiscutido y universal. Pero es que para los autores de obras literarias ya había dejado de serlo muchísimo antes. Es decir, el canon clásico deja de ser universal y único en el siglo XVIII para Europa. Pero es que en España ya había dejado de serlo en el siglo XVI. Es que el teatro de Cervantes, el teatro de Lope de Vega y el teatro de Calderón no caben dentro del canon clásico. El Quijote no cabe dentro de ningún canon clásico porque rebosa y rebasa completamente todo ese canonicismo
clásico, completamente. Entonces, claro, que venga Valle Inclán aquí ahora anunciando que rompe el canon clásico, hombre, el canon clásico llevaba hecho añicos hacía ya siglos, para los europeos, que se enteraron de que había un canon clásico en el siglo XVIII. Es decir, los españoles ya manejaban ese canon clásico en el siglo XVI, incluso también en el siglo XV. Pero, vamos, es que es de una ingenuidad, impresionante. O sea, los europeos se encuentran con el canon clásico en la Ilustración. O sea, los alemanes descubren a Homero prácticamente a finales del siglo XVIII. Es decir, cuando toda la tradición hispano-greco-latina había tenido una continuidad que dio lugar precisamente al siglo de oro español. Es que es una cosa curiosa, ¿no? Como cuando Europa despierta, que es en el siglo XVIII, descubre un mundo que la hispanosfera ya conocía desde hacía siglos. Por eso me hace gracia que vayan a Europa a buscar los avances, cuando los avances llevaban en Grecia y en Roma y en España ya siglos de funcionamiento. Pero bueno, eso depende de las búsquedas de cada uno, ¿no? Ya he dicho muchas veces que hay gente que va a buscar la libertad a París y se encuentra con que pierde la cabeza en la Plaza de la Revolución, hoy llamada Plaza de la Concordia, pero bueno, cada uno sabrá dónde va a buscar la libertad y dónde va a buscar el conocimiento, ¿no? Dónde va a buscar el conocimiento. El caso es que las normas clásicas ya llevaban destruidas y transformadas hacía muchos años antes de 1920. Pero lo que plantea Valle Inclán es la combinación, la yuxtaposición extremadamente grotesca de un contenido materialmente trágico interpretado y expresado en un formato formalmente cómico. Eso es lo que sí plantea con el esperpento, con la teoría del esperpento. Y lo ubica, lo centra concretamente en el contexto de la civilización hispánica. Podía haberlo hecho con Alemania, podía haberlo hecho con Inglaterra, podía haberlo hecho con Francia, pero lo hace con el hispanismo. ¿Por qué? Pues porque es lo que conoce. El Valle Inclán desconoce la historia de Alemania, desconoce la historia de Inglaterra y desconoce la historia de Francia, y de ella solo tiene rasgos tópicos y rasgos típicos. No tiene conocimiento en profundidad. Entonces proyecta el esperpento sobre lo que conoce. Y lo que conoce es la vida de España, la historia española, la vida de Galicia, en Divinas Palabras, en las Comedias Bárbaras. Y claro, lo que sale de ahí es una visión esperpéntica de Galicia, una visión esperpéntica de España, una visión esperpéntica de Hispanoamérica. Tirano Banderas, Divinas Palabras, Ruedo Ibérico, las Comedias Bárbaras. Es lo que hay, el esperpento. Claro, Valle Inclán dice, por boca de Max Estrella, una frase que cuando yo era estudiante del entonces segundo de BUP, cuando yo estudiaba segundo de BUP, el nivel que se enseñaba de literatura en segundo de BUP era superior al que hoy se enseña en las universidades. Es decir, en mi bachillerato yo disponía de más conocimientos de literatura de los que dispone cualquier estudiante hoy día en primer curso de cualquier grado universitario, porque el nivel de enseñanza entonces era muy superior en bachillerato al que hoy hay en la universidad, en lo que se refiere a estudios literarios. Esta situación imagino que podrá o no cambiar con el paso del tiempo, podrá mejorar o podrá empeorar, según cómo vengan las circunstancias. Del futuro nada está excluido, y además el futuro no es algo que está por venir, sino que es algo que está por operar, es algo que está por obrar, que es algo que está por construir, en definitiva. No está escrito, sino que está por hacer. Y está por venir en tanto que está por hacer, no por venir, o sea que ya lo veremos. El caso es que esa frase que dice Max Estrella es la siguiente, dice: el sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. España es una deformación grotesca de la civilización europea. Bien, podría haber dicho Europa es una degeneración grotesca de la civilización española, y seguramente hubiera acertado más y mejor, que en lugar de haber dicho que España es una degeneración grotesca de la civilización europea, porque esta última afirmación es mentira, es rotundamente falsa. Es decir, cuando España ya era un Estado, en Europa no había ningún Estado todavía constituido. Esto es una idea completamente negro-legendaria, propia de una leyenda negra, que bueno, pues ha sido aceptada acríticamente por los españoles como si fuera cierta. Entonces la leyenda ha reemplazado a la historia, la imaginación, porque es mucho más bonita la imaginación, sobre todo cuando la imaginación la diseñaron las potencias extranjeras, que les interesaba ofrecer pues una imagen de España degradada, una imagen de Galicia degradada, que ha existido, vamos, la leyenda negra sobre Galicia pues ha existido prácticamente hasta finales del siglo XX, ¿no? Es decir, como si los gallegos pues
fueran tontos, hacían chistes sobre gallegos, etcétera, etcétera. Entonces, estas leyendas negras que siempre han... nunca falta alguien que busque la simpatía, una leyenda negra, pues ha prosperado a lo largo de la historia y resulta difícil a veces librarse de ella. Otros pueblos han creado para sí mismos una leyenda rosa y entonces, bueno, pues aunque han perdido dos guerras mundiales seguidas, pues aparecen como si fueran los grandes constructores de la humanidad, ¿no? O sea, realmente son cosas que pasan, cosas que ocurren. Pueblos que han lanzado bombas atómicas sobre los demás, pues aparecen como los grandes avanzados de la ciencia, de la técnica, en fin, aquí cada uno cuenta la historia de su país, pues como le resulta bien a él y no como le resulta bien a los demás. Pero responsabilidad de unos es creer la leyenda o estudiar la historia. Bien, el caso es que Valle Inclán en el esperpento cree más en la leyenda que en el estudio de la historia. Y de hecho el resultado es el que vemos. Afirmaciones tales como que España es una deformación grotesca de la civilización europea, bueno, cuando era para decir viaje usted por Europa, vaya usted a la Alemania de 1918, vaya usted al Berlín de 1945 y vea a ver qué es lo que hay allí, visite usted Auschwitz y vea quién construyó eso, no estamos hablando de hace 5 siglos, sino de hace menos de un siglo, es decir, hace poco más de 70 años, ¿no? Por lo tanto, en fin, si España es la civilización grotesca de la civilización europea, la cara grotesca de la civilización europea, pues no sé cómo será la versión original de esa expresión grotesca. Vean las hambrunas de Inglaterra en la India, es decir, vean las maravillas de la Plaza de la Concordia en Francia, etcétera, etcétera. Claro, si vamos por ese camino, acabamos diciendo tonterías de una parte a otra, porque no hay pueblos perfectos en ninguna parte de la historia de la humanidad. Es decir, no podemos idealizar la historia de unos y ennegrecer la historia de los otros. Hay de todo en todas partes. Pero Valle Inclán opta por crear una estética, una poética de la miseria negro legendaria vertida sobre España, sobre Galicia, sobre Hispanoamérica. Insisto, Divinas Palabras, Las Comedias Bárbaras, El Rubio Ibérico, Tirano Banderas. Vale. El objetivo del esperpento es en este punto la hispanidad como continente, y sus diferentes partes. Claro, y afirma esto, que el sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. Bueno, eso es lo que dice él, se puede dar con unas cosas, pero ¿cuál es el sentido trágico de la vida española? ¿Es que los alemanes no han tenido un sentido trágico en Berlín en 1945? ¿Es que Francia no ha tenido un sentido trágico en 1789? Es decir, cuando los franceses resuelven sus problemas cortando cabezas, se habla de igualdad, libertad y fraternidad. Cuando los españoles padecen una guerra civil, son caimitas. Cuando los ingleses cortan la cabeza a Cromwell y la exponen en una picota, igual que hacen estos individuos con Tirano Banderas al final de la novela, resulta que están promocionando la democracia y el parlamentarismo. Cuando esto ocurre en España, resulta que somos caimitas. Bueno, vamos a ver, esto no es exactamente así. No hace falta ni sacar el patriotismo trasnochado de otros tiempos, ni tampoco decir que somos los peores de la película, porque no es así. No es así, ni lo uno ni lo otro. Y estos son los planteamientos del esperpento. La transformación de las normas clásicas, que ya llevaban transformadas siglos antes de Valle Inclán, y presentar el hispanismo, la hispanidad, Galicia, España, Hispanoamérica, Divinas Palabras, Las Comedias Bárbaras, El Ruedo Ibérico, Tirano Banderas, como el escenario, el continente de un contenido esperpéntico. El continente es la hispanidad y el contenido es el esperpento. Bien, eso es lo que hace Valle. ¿En qué obra se presenta esto? Lo estoy diciendo constantemente. 1920, Luces de Bohemia, cuya última versión es de 1924. Tirano Banderas, de 1926. Y luego el esperpento se presenta en otras obras como son la trilogía que constituye Martes de Carnaval, Los Cuernos de Don Friolera, Las Galas del Difunto y La Hija del Capitán, que son tres obras de teatro que tienen como protagonistas a militares, es decir, a martes, a figuras marciales, pero figuras marciales de carnaval. Martes de Carnaval, de ahí la nomenclatura de Martes de Carnaval, figuras marciales, milicianos de carnaval, militares de carnaval. En el retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte se presentan también 5 obras de ambiente gallego, varias de ellas, como es el caso de Ligazón y La Rosa de Papel,
donde se presenta una imagen de Galicia totalmente deprimente, pero y totalmente irreal. Es decir, la calidad de vida que hay en Galicia, que se entere todo el mundo, es de lo mejor que hay en Europa y en el mundo. Eso que quede claro. En estos momentos, dentro de unos años, no lo sé. Dentro de unos años no lo sé, porque insisto, el futuro no está por venir, el futuro está por construir. Y el futuro lo construimos todos. Los que pensamos igual y los que pensamos también de manera diferente. Porque en el futuro estamos todos, en definitiva. Entonces siempre hay que tener en cuenta el criterio y las ideas de aquellas personas que no piensan como nosotros. Porque no van a desaparecer por arte de magia, ni por malas artes tampoco. Entonces en este mundo es un mundo en el que todos estamos. Y por tanto hay que tener en cuenta las ideas de las personas que son diferentes a nosotros, porque estas personas construyen el mundo tanto como nosotros. Por lo tanto, no podemos prescindir aquí de nadie, ni podemos marcar diferencias, ni podemos establecer discriminaciones, ni nada de esto, porque eso no funciona. Es decir, es necesario organizar las cosas de manera diferente, reconociendo la dialéctica y reconociendo las diferencias, pero haciendo posible la convivencia. Porque, insisto, el futuro no es lo que está por venir, el futuro es lo que está por construir. Y en esa construcción todos formamos parte. Tanto los que pensamos igual como los que no pensamos igual. El retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte es una obra terrible. Son obras de teatro que se caracterizan por el expresionismo, por el esperpento y por la técnica del drama de estaciones, que es una evolución más del concepto strindbergiano, es decir, de Strindberg, de una obra de teatro de Strindberg que es Til Damascus, Camino de Damasco, donde se presenta por vez primera esta técnica del drama de estaciones, donde el tiempo y el espacio dejan de ser lineales y circulares para ser constantemente simultáneos, constantemente presentes. El ruedo ibérico es la otra de estas obras que Valle-Inclán pretendió, en la que pretendió objetivar la técnica del esperpento, casi hacer del ruedo ibérico una especie de episodios nacionales como los que hizo Galdós, pero no los llegó a terminar. Solamente hizo un pequeño ciclo, que fue la farsa y licencia de la reina castiza, la corte de los milagros, el resplandor de la hoguera, etc. Por ahí fue la dirección. El caso es que este es el contexto del esperpento. El contenido trágico expresado e interpretado cómicamente, en formato trágico. Ahora bien, si esta es la definición de esperpento, ¿cómo se materializa y cómo se formaliza el esperpento en las obras literarias de Valle-Inclán? Vamos a distinguir aquí ahora partes formales, que son, sintácticamente hablando, los personajes, el tiempo, el espacio, el lenguaje y las funciones o situaciones, tanto dramáticas en el caso del teatro como narrativas en el caso de la novela. Vamos a los personajes. Los personajes son las figuras literarias en las que se objetiva trágicamente la degradación cómica. Son los sujetos de una tragedia que están presentados como peleles, como figuras protagonistas de una experiencia cómica que tiene un contenido trágico. Claro, esta yuxtaposición requiere que el esperpento monopolice, es decir, utilice hasta las últimas consecuencias, hasta agotar todas las consecuencias, las 13 formas fundamentales de la materia cómica. Las 13 formas fundamentales de la materia cómica son las que se exponen en la crítica de la razón literaria, que todo el mundo conoce, pero que en la crítica de la razón literaria se exponen de una manera específica. En primer lugar, no las voy a explicar aquí todas porque nos llevaría ya una sesión por cada una. Esto ya lo he hecho en otras sesiones de vídeos, la gente puede encontrarlo en el capítulo dedicado a las formas de la materia cómica en el Quijote, ahí las tiene, y en la crítica de la razón literaria están expuestas en el tomo tercero. Ahora bien, estas formas de la materia cómica van desde la caricatura, el carnaval, lo grotesco, el ridículo, el escarnio, el sarcasmo, la ironía, el humor, que en el caso del esperpento es un humor crudo, es un humor negro, y por supuesto la parodia. Es decir, cada una de estas formas de la materia cómica tiene unas características específicas y también genéricas. Las genéricas son las que tienen que ver con la provocación de la risa. La risa es el efecto orgánico del placer cómico, es la consecuencia orgánica del placer cómico. Para reírse es necesario tener un cuerpo. Los fantasmas no se pueden reír porque son incorpóreos.
Para reírse es necesario tener un cuerpo, no se puede experimentar una reacción orgánica sin disponer del órgano correspondiente, es decir, nadie puede respirar si no tiene un aparato respiratorio, nadie puede hacer lo que hay que hacer con determinados órganos si no dispone de esos órganos en las debidas condiciones para operar con ellos. No vamos a entrar en más detalles de los órganos a los que podamos acudir cuando tengamos que hacer algo, me refiero al oído para oír, me refiero al gusto para degustar, etcétera, etcétera. No estoy pensando en otros órganos. Pero tengas en cuenta que la risa es el efecto orgánico del placer cómico. Es necesario, por tanto, disponer de un cuerpo para poder reírse. Si no disponemos de un cuerpo, no podemos reírnos. Entonces, claro, la materia es indisociable de la forma. El personaje es, en este caso, el sujeto, no que se ríe, no el que se ríe, sino el que provoca, el que provoca en el espectador la experiencia cómica, que es quien, en todo caso, se podrá reír o no. Con la combinación de lo grotesco, lo ridículo, la caricatura, el carnaval, incluso el chiste, el escarnio, el sarcasmo, la sátira, la parodia, el humor, que suele ser un humor negro, y por supuesto la ironía. Estas son todas las formas de la materia cómica que monopoliza el esperpento. Justaponiendo dos aspectos esenciales, que suelen ser incompatibles entre sí al provocar el efecto cómico y que sin embargo aún lo provoca. Estos dos aspectos incompatibles son la supremacía de lo grotesco, en los cuales se combinan lo risible y una experiencia incompatible con la risa. Es decir, lo que causa risa, de ahí la dimensión cómica, y una dimensión, un aspecto, un componente incompatible con la risa, que sería en el caso del esperpento, el componente trágico. Vamos a ver varios personajes a lo largo de Tirano Bandera, sobre todo cuando entremos en la novela, y la iremos peinando toda la novela, de principio a fin. Observando todos estos rasgos, pero para poder identificarlos en el texto literario primero hemos de identificarlos teóricamente, es decir, para pensar en la literatura primero tenemos que pensar en los criterios que vamos a utilizar para identificarlos luego en la literatura, tenemos que definirlos. El tiempo, ¿cómo es el tiempo en el esperpento? ¿Cómo es el tiempo en Tirano Banderas, en Luces de Bohemia, en El Ruedo Ibérico, en Martes de Carnaval, en El Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte? ¿Cómo es un tiempo? Pues es un tiempo sofisticado o reconstructivista. Es un tiempo como la propia naturaleza, como el propio linaje de la obra literaria a la que estamos haciendo referencia. Estamos hablando de una temporalidad que no es lineal, no es cronológica, no es lógica, diríamos, ni tampoco es circular, tampoco es mítica en el sentido de una temporalidad mítica, cíclica, genesíaca, nietzscheana, todas estas paparruchas de la filosofía circularista y demás. No, es un concepto de tiempo absolutamente presentista, absolutamente simultáneo, es la hipóstasis del presente. Todo se condensa en el presente. De hecho, Tirano Banderas es alguien que participa en la independencia contra los españoles en Perú y después sobrevive, pasados muchos años, a lo que es una Hispanoamérica independiente políticamente, es decir, que es como si todo tuviera lugar en un mismo día, el descubrimiento, la independencia de América, las guerras civiles, como si todo ocurriera en el mismo contexto presente, en el mismo momento presente. No hay un antes y un después, sino que hay una hora perenne, un presente permanente, es una eternidad. La eternidad en definitiva es la hipóstasis del presente. Esta simultaneidad absoluta que lo engloba todo, que lo abarca todo, es la característica del drama expresionista, del teatro expresionista, de la técnica de estaciones. De hecho, nosotros podemos leer Luces de Bohemia en el orden que queramos, porque el resultado es prácticamente el mismo. Es la técnica que después, vaciada de contenido expresionista, utilizará Cortázar en Rayuela. Pero es una técnica que ya se dio en el teatro de Strindberg mucho antes y que, por supuesto, se da también en la ruptura del tiempo y del espacio que ya está presente en el Quijote. Es decir, la ruptura del cronotopo, del cronos y del topos, del tiempo y del espacio, ya está dada en buena parte de la literatura clásica española, sobre todo en el Quijote, cuando se rompe la linealidad argumentativa de muchas acciones y hay una estructura completamente barroca en el tiempo narrativo. Si ustedes leen el Quijote, observarán que entre los capítulos 8 y 9 de la primera parte hay una auténtica falla, hay un auténtico terremoto, porque resulta que el narrador de los 8 primeros capítulos no tiene nada que ver con el narrador del capítulo 9 y siguientes. Es decir, que esta ruptura de los enfoques, de los procedimientos literarios, narrativos o dramáticos,
está dada ya en la literatura clásica española del siglo de oro. De hecho, la primera globalización de la literatura se lleva a cabo en los siglos XVI y XVII en la literatura española. La literatura española es una literatura muy superior en potencial y en contenido a la de cualesquiera otras lenguas. Es una literatura muy potente, muy poderosa, para bien y para mal. Es decir, habrá quien esté de acuerdo y habrá quien no esté de acuerdo, pero también puede haber personas que no estén de acuerdo con el teorema de Pitágoras. Pero eso es un problema entre Pitágoras y esas personas, no del teorema. No del teorema. Habrá personas que no estén de acuerdo con la tonalidad de do sostenido menor, pero eso no es un problema del do sostenido menor, es un problema de la gente que no esté de acuerdo con ella. Bien, el caso es que la temporalidad de Tirano Banderas es una temporalidad absolutamente simultánea, absolutamente presentista, propia de este tipo de literatura, insisto, que sigue la técnica del drama de estaciones. Se da también en Juan Rulfo, en Pedro Páramo. Juan Rulfo utiliza este mismo procedimiento también, rompiendo la lógica lineal y cronológica. Es decir, es un tiempo perpetuamente presente. ¿Qué ocurre con el espacio? Pues con el espacio ocurre algo muy parecido al tiempo. Es decir, es también un espacio sofisticado reconstructivista. No es un espacio histórico, no es un espacio geográfico. Lo mismo el tiempo. El tiempo no es un tiempo histórico ni es un tiempo geográfico. Si el tiempo es siempre presente y es utópico y es ucrónico, el espacio es siempre presente también y desde luego es acrónico y es atópico. No hay un espacio concreto. De hecho, la novela Tirano Banderas se desenvuelve en un lugar legendario, en un lugar sofisticado, en un lugar mítico, no en un lugar geográfico. Se llama Santa Fe de Tierra Firme o Punta de las Serpientes. Punta de las Serpientes, podía haberlo llamado Rabo de Lagarto o otra cosa de dragón, por ejemplo, que no diré que sería del dragón, pero no lo llama Punta de las Serpientes o Santa Fe de Tierra Firme, ¿no? Con un convento, el San Martín de los Mostenses, que suena más a gallego que a hispanoamericano, dicho sea de paso, San Martín de los Mostenses, donde el tirano, Santos Banderas, ha establecido su cuartel general. Bien, es un espacio imaginario, es un espacio mítico, diríamos que es un espacio incluso negro legendario, porque claro, aprovecha el contenido legendario y ennegrecido, o sea, el ennegrecimiento de la leyenda la hace aún más morbosa, más esbelta, ¿no? Que si la Inquisición, que si las torturas, que si etcétera, etcétera. Toda esta literatura siniestra se ve enormemente enriquecida por los componentes legendarios y negrolegendarios. Es decir, eso hace todavía mucho más morbosa, que es la palabra, en definitiva, el aliciente de esos contenidos literarios. De tal manera que el espacio, insisto, es un espacio no geográfico ni histórico, sino atópico y acrónico. Es un espacio imaginario, legendario y sobre todo negrolegendario, mítico, ficticio, profundamente ficticio, ruinoso además con intenciones degradantes. Es como si todo se desarrollara entre ruinas, entre miserias, ¿no? Es decir, es curioso que Valle-Inclán, que conoció los frentes de la guerra europea, fuera a situar, y no conoció ninguna guerra en España, más que en todo caso la de Marruecos y muy de lejos, pero no porque fuera testigo directo, ¿verdad? Que conoció las trincheras horribles de la Primera Guerra Mundial, en la que España, por fortuna, no participó, pues no hubieran nunca hecho una visión esperpéntica, como sí lo hicieron, por ejemplo, los vanguardistas de los movimientos alemanes del periodo de entreguerras. De hecho, el expresionismo alemán es el esperpento alemán, hecho por sus valles y inclanes de allí. De hecho, el movimiento alemán, Die Brücke, el puente, no es más que el esperpento expresionista de la cultura alemana. Lo que ocurre es que no ha tenido la misma repercusión que el esperpento de Valle, que es mucho más potente. Es mucho más potente desde el punto de vista de la teoría literaria y de la interpretación de la literatura. Este espacio del esperpento también está atravesado y condimentado con ingredientes propios de la literatura del folletín. De la literatura del folletín, por supuesto de la leyenda negra, pero de la literatura del folletín, que tiene que ver con secuestros, asesinatos, crímenes, abortos, relaciones prostibularias, ambientes de lampa. Es decir, todo este tipo de gente a que a Valle-Inclán le encantaba tratar con medio delincuentes, relaciones tabernarias. Si ustedes han oído alguna vez la copla, canciones de copla, que siempre hablan de mujeres fatales, ¿no? Bueno, pues este tipo de ambiente también, o sea, mujeres fatales, es decir,
que se fugan con unos y con otros, María la Portuguesa y todo este engranaje de personajes que aparecen, que han sobrevivido en la copla, por ejemplo, y más recientemente, pero que formaban parte de los romances de ciegos, de la literatura folletinesca, de las aleluyas, que eran recitaciones en pareado que se hacían de acontecimientos absolutamente trágicos. Si recuerdan haber leído La sombra del ciprés es alargada, de Miguel Delibes, todavía aparece un personaje llamado La Bruna, que en Ávila recitaba romances de ciego a cambio de dinero, y aleluyas y este tipo de secuencias. Ese es el espacio y ese es el tiempo del esperpento. El lenguaje, ¿qué ocurre con el lenguaje? El lenguaje es un lenguaje enormemente enriquecido, es un lenguaje muy luminoso. De hecho, para la lectura de Tirano Banderas es necesario tener un léxico, un inventario lexicográfico para poder comprender el significado de muchas palabras que resultan particularmente difíciles incluso para los propios españoles y también para los propios hispanoamericanos, porque es una simultaneidad de términos léxicos que están aglutinados en una zona geográfica imaginaria y que en la realidad están tomados de diferentes zonas geográficas. Es decir, en Tirano Banderas aparecen hispanismos, galleguismos, mexicanismos, aragonesismos, argentinismos, términos que proceden de todo el mundo hispánico, términos que proceden de todas las regiones, de todos los ámbitos de la hispanidad, pero que se condensan en un lugar específico, que es Santa Fe de Tierra Firme, en un lugar imaginario, ¿no? En un lugar en definitiva imaginario. Es decir, de la misma manera que hay una condensación de elementos históricos, hay una condensación de elementos geográficos y hay una condensación de elementos dialectales. Es decir, todas las variantes dialectales que registra la hispanidad, todos los registros lingüísticos, todas las variantes diatópicas, diafásicas y diastráticas se combinan aquí. Siempre me ha llamado la atención que el hecho de que los teóricos de la literatura que hablan de Bakhtin nunca pensaran en qué habría podido haber hecho Bakhtin de haber conocido la obra de Valle-Inclán. La teoría literaria de Mijaíl Bakhtin, que sedujo de manera hasta cierto punto incomprensible a muchas personas que se dedicaban al ejercicio de la teoría de la literatura desde la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en los años 80, hubiera dado mucho más de sí si el propio Bakhtin hubiera conocido la obra de Valle-Inclán, porque la entropía lingüística de Valle-Inclán, la entropía lingüística, la galvanización lingüística de la obra de Valle-Inclán es tan poderosa que habría eclipsado los estudios que el propio Bakhtin hizo acerca de Dostoyevsky. Y esto, bueno, es una pena que Bakhtin no hubiera conocido a Valle-Inclán. Como también es una pena que Sviatoslav Richter nunca hubiera interpretado música española porque simplemente no la conoció. Es decir, en este punto sorprende que uno de los, sin duda, a mi juicio, el mayor pianista de todos los tiempos hasta el presente, que fue Sviatoslav Richter, nunca interpretara ni una sola pieza musical española. Lo cual dice poco por él en este sentido. Es decir, era un hombre que probablemente no tuvo iniciativa a la hora de encontrar en la música española, pues no digo que interpretara a Tomás Luis de Victoria, porque él era pianista, pero Enrique Granados o Isaac Albéniz, entre otros muchos, no digo ya que descienda figuras como Antonio de la Cruz, que sirve de melodía a la introducción de este vídeo, pero, en fin, él se lo perdió. Bakhtin también se perdió a Valle-Inclán y nosotros nos perdimos las posibilidades interpretativas que Bakhtin pudiera haber llevado a cabo de haber conocido la obra de Valle-Inclán. Pero, sobre todo, si hubiera conocido el léxico tan luminoso, tan intenso, tan condensado, la galvanización lingüística, la entropía lingüística de Valle-Inclán, pues habría sido enormemente importante. Características del léxico de Valle-Inclán en el esperpento, pues en primer lugar la literaturización de los personajes. Recuérdese que los personajes que aparecen en Luces de Bohemia, aparece Rubén Darío, aparece el Marqués de Bradomín, cuando se habla de mal Polonia recibes a un extranjero, cuando entran en la librería. Están parafraseando nada menos que el discurso que abre La vida es sueño de Calderón de la Barca, no mal Polonia recibes a un extranjero, pues con sangre escribe su nombre en tus arenas cuando llega apenas y apenas llega.
Es decir, esa parodia de la literaturización que protagoniza el personaje de las obras clásicas que Valle-Inclán trata de deformar, trata de esperpentizar en su nueva estética, es una característica en el uso del lenguaje. Las prevaricaciones lingüísticas son constantes en el teatro de Valle-Inclán. Recuérdese que se habla de cráneo privilegiado. Eso es muy difícil de traducir a otras lenguas porque hay que dar con una prevaricación lingüística precisa, ¿no? El cráneo privilegiado que acaba siendo cráneo privilegiado. El expresionismo retórico, con metáforas audaces, con violentísimos contrastes, con una intensificación de los procedimientos de una estética romántica y posromántica, como es sobre todo lo grotesco. De hecho, el término grotesco es fundamental en el esperpento, y el término grotesco procede de una etimología, se apuntan varias etimologías para explicar el significado de lo grotesco, pero entre las etimologías que se apuntan para explicar el significado de lo grotesco está la que apela a la gruta. Lo grotesco sería un italianismo en este punto, lo grotesco sería lo grotesco. Lo grotesco supondría atravesar con un hacha encendida, es decir, con una antorcha encendida, una estructura cavernícola, una estructura propia de una gruta, donde las diferentes protuberancias de la piedra provocarían impresiones escultóricas, grotescas y deformantes al contraste del viandante que porta, insisto, un hacha encendida, una antorcha, y que sin más luz que la de la llama, que naturalmente flamea constantemente, y permite contrastes violentos, de claros oscuros, de relieves y altos relieves, pues ofrecería una visión grotesca, una visión grotesca que provoca risa, pero sin embargo también miedo o temor, que son experiencias incompatibles entre sí. La risa con un componente incompatible con la risa, que es una de las esencias de lo grotesco y por tanto de los rasgos del esperpento. Todo tipo de figuras y configuraciones retóricas que intensifican los rasgos grotescos es algo directamente y estrechamente relacionado con el esperpento y con la estética del esperpento. Además de esto, hay que añadir el lenguaje del hampa, el lenguaje de los delincuentes, el lenguaje de lo que en el siglo de oro se llamaba la germanía. La germanía era el lenguaje de los delincuentes que formaban parte de una jábega. Una jábega era un grupo, era una unidad de delincuentes. Si nosotros leemos Rinconete y Cortadillo de Cervantes, Guzmán de Alfarache o La pícara Justina, por ejemplo, o Lazarillo de Tormes, veremos que nos encontramos con una galvanización lingüística propia del lenguaje de germanía. Por el lenguaje. De hecho, Rincón y Cortado remiten a términos de germanía vinculados con el mundo de los galeotes. Toda esta visión del mundo a través de la estética del esperpento remite a una técnica de distanciamiento, de extrañamiento, de alejamiento, que de una manera mucho más empobrecida va a utilizar Bertolt Brecht en su teatro. Bertolt Brecht no alcanza de ninguna manera a la estética del esperpento de Valle-Inclán y se queda simplemente en un extrañamiento, en un distanciamiento supeditado al proceso de narración, a reemplazar, digamos, a la figura dramática por la figura narrativa en el teatro. Cosa que, por otro lado, ya había hecho Cervantes en el retablo de Maese Pedro, en el Quijote, sin tanto bombo ni platillo. Es decir, la figura del Trujamán que relata en el retablo de Maese Pedro es la figura de un narrador en el teatro que está contando lo que sucede en el teatro de títeres, precisamente, mucho antes de Valle-Inclán y mucho antes de Bertolt Brecht, y precisamente para burlarse de ese extrañamiento y de ese distanciamiento, el propio Don Quijote hace todo lo contrario de lo que hacen el resto de los personajes, que es tomarse en serio la representación y atacar a las figuras del retablo. Probablemente lo hace para vengarse de Maese Pedro, que es, en definitiva, el falso galeote Ginés de Pasamonte, que probablemente fue también apelado por Cervantes como Jerónimo de Pasamonte, autor del Quijote de Avellaneda, según la tesis de Martín de Riquer primero y muy bien explicada después por Martín Jiménez, el profesor de la Universidad de Valladolid. Bien, estas son las características lingüísticas del esperpento. Finalmente, hay una serie de rasgos que la crítica literaria tradicional ha señalado el esperpento que son muy descriptivistas y muy poco comprometedores. Es la reificación, es decir, la cosificación.
El ser humano se cosifica, el ser humano se animaliza, el ser humano se muñequiza. Es decir, constantemente encontramos en Tirano Banderas, en Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte, en El Ruedo Ibérico, en Martes de Carnaval, en Divinas Palabras, incluso hasta en las Comedias Bárbaras. Encontramos la animalización del ser humano, la muñequización del ser humano, un pelele, en el auto para siluetas del titulado Ligazón, donde aparece un afilador que remite a una figura de Orense y una mozuela, aparece incluso un bulto de manta y retaco. Es decir, no se puede ser menos ya un bulto con una manta y un retaco. No hay cosa más ínfima, hasta que llegamos al teatro de Samuel Beckett en un acto sin palabras. O Vladimir Estragón en Esperando a Godot, no encontramos personajes más minusvalorados, pero desposeídos de la grandeza estética que tienen los personajes de Valle Inclán. La reificación o cosificación, la muñequización y la animalización son rasgos muy característicos del esperpento que se han repetido hasta la saciedad. Pero quiero añadir aquí algo. El esperpento, en el contenido trágico, tiene un componente muy violento, tremendamente violento, hasta tal punto que está en la genealogía del tremendismo de Camilo José Cela. Cualquiera que haya leído La familia de Pascual Duarte recordará con, en fin, estupor que al hermano pequeño de Pascual Duarte, pues un cerdo le come las orejas. Bueno, esto puede ser terrible, puede ser de estupor, indudablemente, pero es que en Valle Inclán, en Tirano Banderas, un conjunto de cerdos devoran la cara a un niño ya no tan pequeño. Un conjunto de cerdos devoran la cara a un niño pequeño y el padre se lo mete en un macuto, en un petate, y se lo lleva consigo. A la guerra y a los diferentes lugares a donde va, la cara destrozada y carcomida por cerdos del niño. Claro, quiero decir que eso es truculento, y el tremendismo de Cela, que se presentaba como si fuera algo insólito, inédito en la literatura española, ya está en Valle Inclán. Valle Inclán es un autor que no le hace ascos absolutamente a nada, y ese tremendismo ya está en Tirano Banderas, ¿no? De una manera, espeluznante. Espeluznante. La muerte violenta, la muerte monstruosa, ese tremendismo, lo sórdido, el estupor ante determinados acontecimientos que se presentan con una naturalidad que ni el naturalismo francés, es decir, Francia descubre el naturalismo a finales del siglo XIX, cuando el naturalismo ya está en la literatura española presente en El Quijote también, ¿no? La defecación que Sancho hace en el capítulo de los batanes tuvo que ser monstruosa, entre otras cosas porque no hay nada más irónico que este hecho. Ustedes fíjense, si han leído el capítulo de los batanes en El Quijote, los batanes son unos aparatos, unas máquinas infernales que meten un ruido atroz, que están curtiendo cuero, están golpeando por la fuerza motriz del agua unas superficies de cuero, unos mazos de batán impresionantes. Bueno, pues Sancho se muere de miedo porque no sabe cuál es la fuente de ese ruido y digamos que vacía su vientre como consecuencia del miedo. Bueno, pues los mazos de batán, que son de una fuerza brutal, son superados por la sonoridad del vientre del propio Sancho Panza, que Don Quijote reacciona y dice: ¿qué ruido es ese, Sancho? Y Sancho le dice: no sé, señor, alguna cosa nueva de estas que se llevan ahora. Claro, resulta que estamos en una escena en la que los golpes de batán son atronadores y en medio de ese estruendo el vientre de Sancho compite y supera el ruido de los batanes. Claro, esa es una escena que resulta completamente naturalista, completamente naturalista. Claro, cuando la literatura francesa de Émile Zola descubre el naturalismo, pues, solo los ignorantes ignoran, valga la redundancia, que en la literatura española la trayectoria del naturalismo está presente pues incluso mucho antes de ese episodio del Quijote. La longaniza de Lazarillo de Tormes y el ciego, cuando Lazarillo vomita sobre la cara del ciego toda la longaniza que se ha comido antes. Quiero decir, hasta los propios franceses parecieron ignorar, cuando hablaban del naturalismo, toda la literatura de Gabelais en Gargantúa y Pantagruel. Pero bueno, a veces la gente cuando habla de literatura lo hace como si fuera la primera vez. O sea, no conoce nada de literatura comparada ni ha estudiado nada de esto. Entonces, claro, descubre el Mediterráneo cuando el Mediterráneo lleva descubierto ya desde los tiempos de María Castaña, ¿no? Pero bueno, la virginidad
literaria es lo que tiene en estos casos. La truculencia y la muerte violenta es una característica fundamental en el esperpento. Y también esa visión onírica de la realidad muy característica del postromanticismo. En música, en Mahler, en filosofía, Freud, en literatura, Valle-Inclán. La visión en pintura, Van Gogh. La visión onírica de la realidad, el expresionismo. Las vanguardias tienen un precedente fundamental en la literatura de entreguerras, pero es que hay un autor alemán en este caso, Georg Büchner, quien en su obra Boyzeck, en 1837, que es cuando muere Büchner, tengan en cuenta que Beethoven muere en 1827 y por esas mismas fechas, 1835-37, muere Goethe. Pero Büchner, que es contemporáneo de Goethe, nada tiene que ver con ese idealista, aristocrático, famélico, emocional que es Goethe, superferolítico emocional como es Goethe. Y escribe una obra como es Boyzeck, tremendamente vanguardista. De hecho, el éxito de Boyzeck no se manifiesta hasta el periodo expresionista de las vanguardias, el periodo de entreguerras alemán. Büchner es el primero en utilizar la técnica del drama de estaciones, incluso mucho antes que Strindberg, pero no tiene ningún efecto, hasta el periodo de entreguerras de las vanguardias, ningún efecto. El caso es que Valle-Inclán, como hemos dicho en numerosas ocasiones, utiliza todos estos procedimientos estéticos, para hipotecar la realidad, y frente a la realidad ofrecer una obra de arte que es mucho más esbelta que la propia realidad. Es decir, entre la realidad y el arte, Valle-Inclán se queda con la obra de arte. Valle-Inclán es creacionista antes que Huidobro. Es decir, el creacionismo de Valle-Inclán en el teatro y en la novela es muy superior al que Huidobro podría haber imaginado para la propia poesía. Es decir, Valle-Inclán en este punto es el mayor vanguardista que ha tenido la literatura universal y, por supuesto, la literatura de vanguardia. Ha sido un auténtico genio. Lo que ocurre es que es un genio que ha falsificado la interpretación de la realidad, que ha sacrificado la interpretación de la realidad y que ha falsificado la interpretación de la realidad para potenciar la belleza del arte, una belleza entre comillas, porque lo truculento puede ser menos bello que otras categorías del arte, pero forma parte de la poética. Por eso yo siempre prefiero hablar de poética de la literatura y no de estética de la literatura, porque el término estética de la literatura remite a aisthesis, sensación, recepción, y es un término que brota del idealismo alemán, sobre todo de Baumgarten. Y el término poética es un término de tradición hispano-grecolatina que procede de Aristóteles y que remite tanto a la recepción como a la construcción, tanto a la impresión de los sentidos como a la concepción de la propia obra de arte. Por eso la poética es un término superior y más englobante que el término estética, pero no sé por qué razón, bueno, sí sé por qué razón, por ignorancia y por inercia, por aquello de admirar lo que hacen los extranjeros. Pues el término estética, que lo hacen los alemanes, protestantes además, porque tiene que ver con la experiencia psicológica, con el fideísmo, con la recepción libertaria de los textos, luteranamente hablando, pues tiene, de hecho el fundador de la estética es Lutero, es decir, es el fundador que legitima el libre derecho a interpretar un texto como a él le da la real gana, lo cual inhabilita completamente, bueno, el primer deconstructivista es Lutero, mucho antes que Derrida. Es decir, es que la posmodernidad lo único que hace es descubrir mediterráneos. Es decir, el primer deconstructivista es Lutero, no Derrida. Pero bueno, insisto, cuando alguien no ha perdido la virginidad y llega a los 70 años sin perder la virginidad cognoscitiva, la virginidad gnoseológica, vamos a decirlo así, que suena mejor que de otro modo, pues descubre mediterráneos todos los días. Es como el que no tiene memoria. Pues el que no tiene memoria vive en la novedad absoluta, porque todo es nuevo, ¿no? Todo es absolutamente nuevo. Pero bueno, claro, el problema es que a partir de cierto punto, pues claro, conviene no perder de vista la realidad. Valle-Inclán, sin embargo, insisto, falsifica la realidad para potenciar el arte. Sacrifica la realidad para potenciar la leyenda negra. La leyenda frente a la historia, la psicología frente a la ontología, la belleza de la filología frente a la realidad del referente. Es cierto que Valle-Inclán no tiene por qué dar cuenta en su literatura, ni Valle-Inclán ni nadie,
tiene por qué hacer de su literatura una geografía verdadera y aún menos una historia verdadera, porque la literatura introduce un componente de ficción. Pero la responsabilidad que tenemos los intérpretes es no creer la leyenda frente a la historia. Es decir, que lo que no podemos hacer es considerar que la verdad está en la literatura y que la falsedad está en la historia, porque la literatura no se mueve ni por criterios de verdad ni por criterios de mentira, sino por criterios de ficción. Y la ficción es una materia que carece de existencia operatoria. No es que la literatura sea mentira y la historia sea verdad, es que la literatura es ficción y la historia es explicable y verificable también hasta cierto punto, ¿eh? Es verificable hasta cierto punto. Pero la literatura no es verificable. No podemos buscar la huella de Rocinante en los campos de la Mancha, no podemos saber dónde Don Quijote se paró a comerse aquellas bellotas en el discurso con los cabreros. Es decir, no podemos tampoco encontrar la tumba de Tirano Banderas, porque no está en ninguna parte, es una geografía mítica, es una geografía ficticia. Incluso no podemos encontrar a Macondo porque no existe en ninguna parte, son entidades ficticias. Ni Vetusta existe en ninguna parte, no podemos encontrar a Vetusta en Oviedo, porque Oviedo es el referente literario de Vetusta, pero no es Vetusta. Nadie puede estudiar en la Universidad de Vetusta, porque por más que haya estudiado en la Universidad de Oviedo, no es lo mismo. Qué decir, si no se comprende esto, no se comprende qué es la ficción, y si no se comprende lo que es la ficción, no se tiene ninguna capacidad para entender lo que es la literatura, ¿no? Eso es indudable. Bien, a partir de aquí no quiero terminar la sesión sin poner unos ejemplos que serán los puntos de partida a los ejemplos que iremos haciendo en próximas sesiones, peinando toda esta novela e interpretándola de principio a fin, para dejar muy claro cómo se interpreta la literatura y cómo se piensa en la literatura en los términos del esperpento. La obra literaria está perfectamente equilibrada, como hemos dicho en la sesión anterior, pero hablábamos hace un momento del tremendismo. La primera secuencia de Tirano Banderas es una secuencia que implica la lectura del resto de la novela. Solo entendemos bien la primera secuencia cuando se ha leído la totalidad de la novela. De esta manera, la primera secuencia lo que implica es una, como diríamos, una vuelta al pasado, no una prolepsis, una ida hacia el futuro, sino una analepsis, es decir, una vuelta hacia el pasado, lo que los ingleses llaman el flashback, es decir, una vuelta al pasado. Pues bien, la comprensión de lo que es el prólogo, la primera parte, el primer punto del Tirano Banderas, implica haber leído la totalidad de la novela. De hecho, las obras literarias hay que leerlas siempre varias veces. Con una sola lectura no se lee, no se comprende una obra literaria. Entonces, hay un momento dado en el que uno de los individuos que capitanea, que comanda una tropa que tiene como objetivo derrocar a Tirano Banderas, está pasando revista a las diferentes unidades, que son una panda de gualdraperos y de delincuentes semi-organizados o pseudo-organizados, unos guerrilleros, unos milicianos, que van a tomar San Martín de los Mostenses, donde está acorazado Tirano Banderas, y en un momento dado, el capataz de la tropa, por así decirlo, se dirige a uno de ellos, a uno de los que coordinan una de estas unidades, y le dice que este se llama Zacarías. Zacarías es el personaje cuyo hijo ha sido devorado por unos cerdos, unos gorrinos, que le han comido la cara. Y se recogió el cadáver de su niño pequeño y lo lleva a cuestas en un macuto. El diálogo lo mantiene Zacarías, que es el subordinado, y Filomeno, que es el comandante. Fíjense ya los nombres, Filomeno. Conformo, Filomeno, que saldré avante. Así lo espero, Zacarías San José. Presente. Para ti ninguna misión especial. A tus luces dejo lo que más convenga. ¿Qué bolichada harías tú esta noche metiéndote con algunos hombres por Santa Fe? ¿Cuál sería tu bolichada? Con solamente otro compañero dispuesto, revoluciono la feria. Vuelco la barraca de las fieras y abro las jaulas.
¿Qué dice el patrón? ¿No se armaría buena? Con 5 valientes pongo fuego a todos los abarrotes de gachupines. Con 25 copo la guardia de los mostenses. ¿No más de eso prometes?, le responde Filomeno, su superior. Y muy confiado de darle una sangría, responde Zacarías, a Tirano Banderas, mi jefecito. En ese aljorfín que cargo con el arzón van los restos de mi chamaco. Mi chamaco, su niño pequeño. Me lo han devorado los chanchos en la ciénaga. Los chanchos son los gochos, los cerdos, los puercos, los marranos. No más cargando estos restos, gané en los albures para feriar guaco. Y tiré a un gachupín la mangada. La mangada es lanzar una cuerda, como se lanza al ganado, para coger la res por el cuello. Bueno, pues eso lo hizo a un hombre de Avilés, a un paisano mío de Asturias, ¿no?, que aparece en Tirano Banderas ejerciendo la función de prestamista. Bueno, una cosa esperpéntica de individuo. Un gachupín, ya saben que el gachupín es el nombre despectivo que se da a los españoles en Hispanoamérica tras la independencia, o durante la independencia. Tiró un gachupín la mangada, es decir, lo cogió con el lazo, lo arrastró y lo masacró de esa manera. Y escapé ileso de la balsera de los gendarmes. Esta noche saldré bien en todos los empeños. Y le responde Filomeno, cruzado, que se llama Zacarías Cruzado porque tiene la cara cruzada de chirles y de navajazos y de cuchilladas y de todo eso. Cruzado, toma la gente que precises y realiza ese lindo programa. Nos vemos, dame la mano, y pasada esta noche sepulta esos restos, le dice por el niño. En la guerra el ánimo y la inventiva son los mejores amuletos. Dame la mano. Mi jefecito, estas ferias van a ser señaladas. Eso espero. Y pasa al siguiente, ¿no? Pasa al siguiente en la lista, va pasando revista unos y otros. Bien, ese tremendismo, claro, inicialmente cuando leemos la novela no sabemos que los restos de su chamaco son los que han padecido pues el descuartizamiento de los cerdos. Y que la mangada que le tira al gachupín, pues luego la veremos representada, la veremos narrada, con pelos y señales. Es un tremendismo completo. Acto seguido, cuando hablamos de que no hay una historia real, sino una historia interpretada literariamente por unos personajes, asistimos a un diálogo entre dos gerifaltes que capitanean esas tropas que van a disponer el asalto a la fortaleza de Tirano Banderas. Estos personajes se llaman Filomeno, uno que acabamos de ver, y otro Domiciano de la Gándara, que se llama el Coronelito de la Gándara, que este es el responsable del detonante de la acción. Este era un íntimo colaborador de Tirano Banderas y ahora se ha pasado al bando contrario. Lo cual remite al concepto que tienen los guerrilleros de Hispanoamérica de cambiar de bando sin ningún tipo de problema según vaya soplando el viento. Domiciano de la Gándara, llamado el Coronelito de la Gándara, era una de las manos derechas de Tirano Banderas, que por un conflicto que ha tenido con una vieja que sirve bebidas en un cuartel, le ha roto dos o tres copas o no le ha pagado dos o tres consumiciones, lo ha denunciado a Tirano Banderas y Tirano Banderas ordena su encarcelamiento o ejecución. Y este, advertido del asunto, se pone en fuga y se pasa al bando contrario. Es decir, que no hay un ideario político, sino que simplemente hay un ideario de supervivencia y que no hay ningún tipo de programa político ahí. Es decir, ni hay ninguna razón de ser detrás de cada movimiento violento, detrás de cada movimiento revolucionario. Es decir, son revoluciones sin contenido político, revoluciones hacia la nada. Revoluciones nihilistas. Es la idea que fundamentalmente sostiene el esperpento. Pero mantienen un diálogo. El desertor de Tirano Banderas con el que estaba en el bando ya siempre enemigo a Tirano Banderas. Y le dicen, ahora son aliados, ¿eh? Ahora son aliados. Antes eran enemigos, ahora son aliados. Y discuten sobre las estrategias militares que seguir. Y le dice uno al otro, eres un irresponsable que conduce un piño de hombres al matadero. Le dice Domiciano de la Gándara, le dice a Filomeno. Audacia y fortuna ganan las campañas, le responde Filomeno, y no las matemáticas de las academias. ¿Cómo actuaron los héroes de nuestra independencia?, le dice. Y el otro le responde, ¿cómo actuaron? Como apóstoles, mitos populares, no grandes estrategas. Simón Bolívar, el primero de todos, fue un general pésimo. La guerra es una técnica científica y tú la conviertes en la embolada de ruleta.
Quiero decir, esto es la calidad de los diálogos que mantienen dos ingenieros de la guerra, dos ingenieros de la batalla, ¿verdad? Antes de tomar al asalto la fortaleza de Tirano Banderas. Y vamos a dejarlo aquí. El próximo día, en la próxima sesión, vamos a continuar con la descripción del general Santos Banderas, con la que se inicia propiamente, superado el prólogo, la primera parte de la novela. Pero insisto, para comprender perfectamente el prólogo, primero hay que leer toda la novela. Toda la novela. No comprendemos perfectamente el prólogo hasta que hemos leído toda la novela. El resto de la novela se retrotrae, pero no se retrotrae evocando al pasado, sino que todo se cuenta en presente, como si todo fuera un perenne presente, un permanente presente. Son, insisto, los rasgos del esperpento que aquí hemos apuntado. En sesiones sucesivas iremos peinando toda la novela para explicar y justificar esta interpretación que hemos dado de la estética del esperpento a propósito de Tirano Banderas y de lo que es la idea de guerra en el continente hispanoamericano. Ya hemos insistido en numerosas ocasiones que no ha habido nada más irónico que lo que ha hecho Simón Bolívar, que ha sido precisamente una guerra de independencia, subvencionada por supuesto por las potencias enemigas de España, Inglaterra y Francia, para romper la unidad que había de la España americana y reemplazarla por una división que nunca se ha recuperado. Es decir, Simón Bolívar pretendía unificar el continente americano y lo único que hizo fue disgregarlo y además imposibilitar una unidad política que desde entonces se perdió. Sí es cierto que la hispanidad ha quedado desunida políticamente desde entonces y sigue desuniéndose políticamente desde entonces, pero no ha desaparecido. También es cierto que el resto de las potencias también están enormemente desunidas desde un punto de vista político y, en fin, es la característica de nuestro tiempo, la desunión. En un mundo de globalización y de solidaridad, nunca la gente ha estado tan terriblemente desunida y tan terriblemente aislada.